Today, I'm directing federal agencies to combat resurgence of xenophobia, particularly against Asian Americans and Pacific Islanders that we've seen skyrocket during this pandemic. This is unacceptable, and it's un-American. I've asked the Department of Justice to strengthen its partnership with the Asian American and Pacific Islander community to prevent those hate crimes. I've also asked the Department of Health and Human Services to put out best practices for combating xenophobia in our national response to COVID. ¿Qué hola, YouTube? Biden ha tomado una medida sumamente importante entre las tantas que ha tomado, pero la más importante que ha tomado ha sido prohibir la frase virus chino. Ha prohibido la frase virus chino porque ya saben que decir este tipo de cosas es falta de amor, ¿ok? Entonces ha prohibido esa frase. Por tanto y además yo creo que también se van a prohibir frases como por ejemplo la cepa británica o la cepa sudafricana. Lo que ocurrió en Dinamarca con la llegada de la cepa británica. O por ejemplo el arroz a la cubana, o por ejemplo arroz chino, o por ejemplo samurái. Los samuráis son japoneses. Pero no importa, pues también son asiáticos y la gente los confunde, apropiación cultural, y no se puede decir tampoco samurái. No se puede decir tampoco ensalada rusa, por ejemplo, Uruguay. Hola. China, por cierto, ha comenzado a hacer pruebas anales, sí, ya están escuchando bien, del virus chino. Precisamente el virus chino están haciendo la prueba anal para saber si lo tienes o no lo tienes. Ahora bien, la lógica, ¿cuál es? Que te entra por aquí y te sale, no entiendo bien. No sé cuál es la lógica que le vieron a esto, un virus que ataca los pulmones, sistema respiratorio, y que te hacen la prueba por allá. Pues bueno, la verdad es que no entiendo bien, la entrada con la salida no coinciden muy bien. Pero desde algún punto los chinos son muy inteligentes y por algo saben lo que están haciendo. Parece que hay otro lugar, lugar, sí, de la anatomía humana, sí. Claro, otro orificio. Ajá, obviamente. Ponele. Perdón, China sería, ha comenzado a utilizar pruebas anales para analizar a las personas que consideran... No, no se ríe. Perdóname. No, de alto riesgo de contraer el COVID-19. En otras noticias, la cadena CNBC ha dicho que llevar dos mascarillas es mejor que llevar una sola, y que llevar tres es mejor que llevar dos o que llevar una. De hecho, dicen que, por ejemplo, la efectividad de las mascarillas aumenta en un 75% si usas dos, y si usas tres mascarillas aumenta hasta un 90%. Por tanto y demás, las vacaciones de este año deberían ser tres mascarillas y hacer un viaje a China, que vas a terminar empalado con un test y con tres mascarillas arriba vas a parecer una chambelona. No, te digo, ni me sorprende. Volviendo al tema de la cancelación o del no amor, del hecho de estar cancelando el no amor, pues Disney ya ha decidido cancelar tres películas que para mí son fundamentales, vamos, en mi infancia, de las poquitas que nos dejaban ver en Cuba. Una es Los Aristogatos, la otra es Dumbo y la otra es Peter Pan. Eran tres películas que, por esas casualidades, en Cuba permitían que las viéramos. No sé por qué el gobierno cubano estas películas sí las tenía permitidas. Pues bueno, las tres las ha prohibido por diferentes razones. La primera, que es Dumbo, la prohibió precisamente porque los cuervos, como son negros, pues se relacionaban con el tema de la esclavitud y todo este tipo de cosas. Lo que no entiendo bien aquí es que los cuervos precisamente son los que enseñan a volar a Dumbo, o sea, son los que prácticamente le dan la libertad a Dumbo, regalándole la famosa plumita, hasta donde yo puedo recordar. De hecho, en una película donde un elefante vuela y es amigo de un ratón, ¿qué te puede molestar a ti que unos cuervos lo enseñen a volar? No sé, me pregunto yo. Lo más peligroso de esta película para mí es que un elefante vuele, si nos las vamos a tomar literalmente hablando, porque puede chocar con los aviones. Estamos hablando de un elefante que vuela como tal. Lo que necesitaría sería ponerle luces. Así que lo más lógico sería hacer test chino, pero con neón en la punta. Entonces se lo metemos por el Naya Dumbo y así brilla de noche. Por otro lado, tenemos la cancelación de Peter Pan. ¿Por qué cancelan Peter Pan? Por el tema de los indios. Supuestamente los indios pieles rojas, pues bueno, también es otra apropiación cultural o lo que sea que ellos le quieran llamar a este tipo de cosas. Y pues bueno, igual los indios ahí se ve que le están dando la hierba a duro. Y esa es una parte que, bueno, podría ser, ¿por qué no?, que se cancelara. Aunque yo, la verdad, de niño no le di la más mínima importancia a esto, teniendo en cuenta que la mayoría de los adultos, o muchísimos adultos a mi alrededor, en aquel momento fumaban. Entonces tampoco le di mucha importancia a ese tipo de cosas. Pero en esta película, yo creo que lo más importante es que hay un adolescente que vuela
que se le pierde la sombra, que en el país donde se desarrolla esta película se llama El País de Nunca Jamás. Donde hay un hada que echa polvo y que los demás niños vuelan. Que lo que más te preocupe en este mundo, donde todo el mundo está con la hierba por allá arriba y todo el mundo está volando todo el tiempo, sea que haya unos indios pieles rojas, vamos, me sorprende muchísimo, me llama bastante, bastante la atención. De hecho, yo creo que lo más peligroso de esta película es que hay un cocodrilo que se tragó un reloj y no lo puede cagar. Eso yo creo que es lo más peligroso. Y a mí me da que lo que pasó fue que a este cocodrilo lo que se le tragó en el night fue precisamente un test chino. ¡Ay! ¡Es mí! ¡Sálvame! ¡Por favor, no dejes que me coma! ¡Dile que se vaya! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Dile que se vaya! Y la tercera es la de los aristogatos. La de los aristogatos sí me duele mucho, me duele bastante. Pero entiendo que con todo esto del tema del virus chino y todas estas cosas, entiendo un poquitito que esta también la cancelen. Porque el problema es que sale un gato que es chino. Ok, pero lo entiendo por otra parte también, porque el problema es que en un mundo donde los gatos hablan y son amigos de los ratones, tenemos que entender que el gato este chino se enteró que le iban a meter un palo por el naipe adentro y dijo, no, yo mejor emigro a Occidente antes que estas cosas me sigan pasando a mí. Y por eso el gato emigró a Occidente. Sí, que me entiendo, rata. Más nada, no veo tampoco tantos problemas en esta película, pero al final las cancelaron las tres y pues bueno. Pronto Biden, espero que vaya por China y que compre unos cuantos millones de test, pero para él solito, ¿eh? Para él solito. Y que le mande a todos los gobiernos zurdos del mundo un poco de test de esto, que les hace muchísima falta. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. ¡No! Dígame, señor cocodrilo, ¿le gusta el bacalao?